Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Feliz domingo para todos, amigos oyentes, estimados telespectadores de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la transmisión en directo del rezo mariano del Ángelus desde la Plaza de San Pedro, presidido por el Papa Francisco, este domingo 18 de junio de 2023, decimoprimer domingo del tiempo ordinario. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un saludo cordial de Sebastián Sansón Ferrari, con el comentario en español, acompañado de María Cecilia Mutual en la redacción, con la asistencia técnica de Adriano Vitali y la coordinación periodística del padre Joan Pacheco. Ya vemos en las imágenes, para quienes nos siguen a través de la transmisión en video, la multitud congregada en la Plaza de San Pedro para compartir este momento de oración, el primero que preside el Papa Francisco tras haber sido dado de alta el viernes pasado, 16 de junio, del Hospital Gemelli, donde había sido sometido a una laparotomía y cirugía de la pared abdominal con prótesis. Con la alegría de que el Santo Padre ya regresó a casa y se encuentra bien, como hemos podido comprobarlo con las distintas comunicaciones que ha emitido la oficina de prensa de la Santa Sede y el equipo médico que lo ha asistido, saludamos con gratitud a los que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook Live, de nuestro portal vaticannews.va/es, de nuestro Facebook Live Vatican News Es y a través de las emisoras que retransmiten la señal. Esner Sembrador, Nueva Evangelización, EWTN TV, Setelmont TV en Alicante, España, Radio y TV Caritas Universidad Católica, Asunción, Paraguay, Radio Regina Caeli en Santa María de los Ángeles, en Chile, Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Católica Cuenca en Ecuador, Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, Radio San Camilo, Perú, Soy Radio está aquí en Bogotá, Radio Luz El Salvador, Radio María en El Salvador, Radio María en República Dominicana, Radio Vida en Abundancia, Estados Unidos, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Santa Teresita, Radio Paz de Miami, Radio Misión Católica Savannah en el estado de Georgia e Inmaculada TV y Radio Inmaculada en Atlanta, Estados Unidos. Dentro de unos instantes el Papa va a pronunciar una reflexión sobre el Evangelio del día que la liturgia nos propone según San Mateo, del capítulo 9, versículo 36 al capítulo 10, versículo 8. Además de la transmisión mediante los canales habituales, les recordamos que Vatican News en español ha inaugurado hace poco la cuenta oficial en Instagram, donde también pueden seguir todas las informaciones sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede, vaticannews.es. Ya vemos en imágenes el Papa que se asoma a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Deseo expresar mi gratitud a cuantos durante los días de mi hospitalización en el Gemelli me han manifestado afecto, amistad y me han asegurado el apoyo en las oraciones. Esta cercanía humana y cercanía espiritual ha sido para mí de gran ayuda y reconforto. Gracias a todos, gracias a ustedes, gracias de corazón. Hoy, en el Evangelio, Jesús llama por nombre. Llama por nombre y envía a los 12 apóstoles. Al enviarles, les pide que anuncien una sola cosa: vayan proclamando que el reino de los cielos está cerca. Es el mismo anuncio con el que Jesús inició su predicación, el reino de Dios.
Es decir, su señorío de amor se ha hecho cercano, viene en medio de nosotros. Y esta no es una noticia entre las otras, no, sino la realidad fundamental de la vida, la cercanía de Dios, la cercanía de Jesús. De hecho, si el Dios de los cielos está cerca, nosotros no estamos solos en la tierra, y en las dificultades tampoco perdemos la confianza. Esto es lo primero que hay que decir a la gente. Dios no es distante, sino es Padre. Dios no es distante, es Padre. Te conoce, te ama, quiere tomarte de la mano, también cuando vas por senderos empinados y difíciles, también cuando caes y te cuesta levantarte y retomar el camino. Él, el Señor, está allí contigo. Es más, a menudo, en los momentos en los que eres más débil, puedes sentir más fuerte su presencia. Él conoce el camino. Él está contigo. Él es tu Padre. Él es mi Padre. Él es nuestro Padre. Quedémonos en esta imagen, porque anunciar a Dios cercano es invitar a pensar, a pensarse como un niño que camina de la mano del Padre. Todo le parece diferente. El mundo, grande y misterioso, se vuelve familiar y seguro, porque el niño sabe que está protegido. No tiene miedo. Aprende a abrirse. Encuentra otras personas. Encuentra nuevos amigos. Aprende con alegría cosas que no sabía. Y después vuelve a casa y cuenta a todos los que ha visto. Mientras crece en él el deseo de hacerse mayor y hacer las cosas que ha visto hacer al papá. Es por esto que Jesús parte de aquí. Es por esto que la cercanía de Dios es el primer anuncio. Estando cerca de Dios, vencemos el miedo, nos abrimos al amor, crecemos en el bien y sentimos la necesidad y la alegría de anunciar. Si queremos ser buenos apóstoles, debemos ser como los niños, sentarnos en las rodillas de Dios y de ahí mirar el mundo con confianza y amor para testimoniar que Dios es Padre, que Él solo transforma nuestros corazones y nos da esa alegría y esa paz que nosotros mismos no podemos alcanzar. Anunciar que Dios está cerca, pero ¿cómo hacerlo? En el Evangelio Jesús aconseja no decir muchas palabras, sino realizar muchos gestos de amor y de esperanza en el nombre del Señor. No decir tantas palabras, realizar gestos, curen a los enfermos, dice el Señor, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen demonios. Gratis lo han recibido, denlo gratis. Este es el corazón del anuncio, el testimonio gratuito, el servicio. Les digo una cosa, a mí me dejan perplejo y muy perplejo siempre. Las personas que hablan demasiado, con su hablar demasiado y no hacer nada. Llegados a esto, hagámonos algunas preguntas. Nosotros que creemos en el Dios cercano, les pregunto, ¿confiamos en Él? ¿Sabemos mirar adelante con confianza, como un niño que sabe que es llevado en brazos del Padre? ¿Sabemos sentarnos en las rodillas del Padre con la oración, con la escucha de la palabra, acercándonos a los sacramentos y finalmente cerca de Él? ¿Sabemos infundir valentía a los otros, hacernos cercanos a quien sufre y está solo, a quien está lejos y también a quien nos es hostil? Esta es la concreción de la fe. Esto es lo que cuenta. Y ahora rezamos a María que nos ayude a sentirnos amados y a transmitirnos unos a otros la confianza y la cercanía. Et concepit Spiritu Sancto. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
et chancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis, ut divini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, uque angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnatione coniovi, per passionem et crucem, a resurrezione et gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Hemos escuchado la reflexión del Santo Padre y ahora escucharemos sus palabras posteriores al rezo del Ángelus. Queridos hermanos y hermanas, el martes próximo 30 de junio será la Jornada Mundial del Refugiado, promovida por las Naciones Unidas. Con gran tristeza y tanto dolor, pienso en las víctimas de gravísimo naufragio acaecido en los últimos días a lo largo de las costas de Grecia. Y parece que el mar estaba calmo. Renuevo mi oración por quienes han perdido la vida e imploro que siempre se haga todo lo posible para prevenir tragedias similares. Y rezo también por los jóvenes estudiantes víctimas del brutal ataque acaecido en Uganda. Esta guerra por todas partes, recemos por la paz. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, provenientes de Italia y de tantos países, en particular a los fieles de Florida y de Mónaco de Baviera. Saludo las escuelas San Giovanni Paolo II de Polonia y San Filippo Neri de Londres. Saludo además los grupos de Porto Marino y también a la escuela Rosario Scardino di Molfetta. Y saludo también a las hermanas de María Bambina que están allí mirando el Ángelus. Perseveremos en la oración por la población de la martirizada Ucrania. No lo olvidemos, que sufre tanto. A todos les deseo un feliz domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego. Si queremos ser buenos apóstoles, debemos ser como los niños, sentarnos en las rodillas de Dios y de ahí mirar el mundo con confianza y amor para testimoniar que Dios es Padre, que Él solo transforma nuestros corazones y nos da esa alegría y esa paz que nosotros mismos no podemos alcanzar, ha dicho el Papa Francisco antes de rezar el Ángelus.
Y luego de la oración mariana, el Papa dirigió un pensamiento especial hacia las víctimas del brutal ataque en una escuela en Uganda, acaecido en los últimos días. También pensó en el naufragio ocurrido en las costas de Grecia y pidió que se haga todo lo posible para prevenir estas tragedias similares. Asimismo, como es habitual, desde que inició la guerra en Ucrania, invitó a no olvidarnos de este martirizado país. Y así llegamos al final, con la alegría de haber escuchado también la gratitud del Santo Padre por las oraciones que todos los fieles le han dirigido durante su hospitalización en el Gemelli. El Papa ya retoma su agenda habitual, salvo la audiencia general del próximo miércoles, que se cancela para preservar su recuperación. Desde la Ciudad del Vaticano les agradezco a todas las emisoras que nos han acompañado retransmitiendo la señal y a todos ustedes, queridos amigos oyentes. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.